Ya estamos de vuelta. Yo soy Astor, Mayra Jacinto. Les decía, cuando ustedes crean un procedimiento no hacen nada, y le sale el mensaje comandos completados correctamente, que significa que el procedimiento almacenado está bien. Pues no, no significa precisamente eso. El mensaje de comandos completados correctamente significa que su creación, su sintaxis está bien. Su creación, su sintaxis, o sea el SQL está bien escrito. Nada más. No significa que esté bien en el sentido de que un procedimiento no hace nada que hace. Cumple alguna tarea. Es un programa. Entonces... O sea, profesor, o sea, no te dice que es eficiente, algo así. Sí, solo te dice que está bien escrito. Es como decir así, mira, yo puedo decir, eh, hablando en español, digo, bueno, hoy día hace un sol muy brillante. Bueno, entendiéndolo de una forma, hablándolo en el lenguaje español, creo que no hablé mal, ¿no? O sea, mi, mi, mi oración está bien, bien escrita, bien hablada, ¿no? O sea, mi español está bien. No he cometido errores, ya. Pero es cierto. Profe, ¿dónde está el sol? No veo no, por ningún lado el sol. No, no, estamos de noche. No, o sea, he dicho algo que no es cierto, pero lo hablé bien. Igual acá, acaban de mandar una orden, una serie de órdenes que está bien escritas, que la sintaxis está bien, pero yo no sé si van a hacer lo que tengan que hacer. Yo no sé si va a funcionar. O sea, eso es para que cuando ustedes creen un procedimiento, tienen que probarlo. O sea, no basta que le diga comandos completados correctamente. Cuando yo le mande en, en un examen un procedimiento que va a ser, por supuesto, mucho más grande que este pero le va a pedir pues, que haga ciertas tareas, que cumpla A, que haga B, que haga C, que haga D, algunos otros objetivos de repente. Y entonces, si a ustedes le sale al, al ejecutar el código, que le va a salir pues, un código no tan chiquito como este, y después terminan y le sale, comandos completados correctamente, listo, profe, yo lo terminé y me paso a la siguiente pregunta. No sea, no sé porque tiene que probarlo. Yo le he dicho que ejecute el paso A, la tarea B, la tarea C, algunas instrucciones que, le, que debe cumplir el procedimiento. Y en caso de error, reacciones y sí, reacciones así, y todo eso tiene que probarlo, pues. Porque, ¿para qué hacemos un procedimiento almacenado? No lo hacemos para disfrutarlo nosotros, ¿eh? cuando ya estemos en el campo. Lo hacemos para que sirva a otro usuario, para que le haga la vida más fácil. Nosotros vamos a programar acá en el servidor muchas tareas que, desde el lado de la aplicación cliente, también se podrían hacer. Pero la ventaja es que yo lo creo de una manera mucho más rápida, más eficiente y, además, puedo compartirlo después con otros usuarios. Y la ventaja que también le doy al usuario programador, porque no es un usuario común, es que cuando haga su programa, su aplicación, no va a escribir tanto, no va a hacer tanto porque yo le he dado una parte ya hecha. Eso se llama programar en dos capas. Pero por eso yo tengo que programar primero en mi capa para ver si funciona bien. Y luego entregárselo al usuario programador para que lo pruebe también allá. Y seguro que de repente hay algún error, algo o algo que no funciona muy bien porque lo trabaja con data real, me lo regreso otra vez. Y dice, mire, aquí está falsando esto. Ah, lo corrijo y se lo envío otra vez. Y ya cuando se aseguró que funciona bien, de prueba, ya lo pone recién a producción. Esa es la manera de trabajar. Entonces, normalmente los procedimientos almacenados, primero lo tenemos que probar nosotros para ver si funciona. Y no basta con que nos diga comandos completados correctamente, ¿no? Pues hay que probarlo. ¿Y cómo se prueba el procedimiento almacenado? Ejecutándolo, ¿no? Y cómo ejecutamos un procedimiento almacenado? La orden básica es execute o ejecutar el nombre del procedimiento y se ejecuta. Pero como estamos en el lenguaje SQL de Microsoft, ¿saben cómo se llama el lenguaje SQL en Microsoft? El SQL es universal. Lo manejan todos los softwares que manejan bases de datos, ¿no? El, el MySQL, DB2, Oracle, todos los productos que manejan bases de datos relacionales trabajan con lenguaje SQL. Todos, todos, todos. Pero se diferencian en algo, pues alguno tiene su, su, su dialecto, ¿no? Para diferenciarse un poco del otro, pero se aconseja que no se alejen mucho del, del, del estándar, ¿no? Del estándar de SQL que lo maneja ANSI. La organización internacional que vea por estándares, ¿no? A nivel de ingeniería y lenguajes de programación también. Entonces, el ANSI dice, hay que seguir este SQL, no se aleje mucho, recomienda que sigan el SQL estándar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan ya funcionando su base de datos con sus programas y todo lo, todos los procedimientos, etcétera, si por AOB tienen que migrar a otra plataforma, a otro software, la, la migración no va a ser tan tan este, tan traumática. Porque hay herramientas de transformación de datos, herramientas de transformación que le van a permitir transformar su base de datos en otra plataforma. Tanto la otra como la mía tienen, de exportar o importar. Pero si su, su SQL que escribió acá tiene demasiadas variantes, cuando lo quiera transportar, va a salir un mensaje. La transformación se hizo en forma exitosa al 60%. Uy, eso está mal, ¿eh? ¿Por qué? Usó mucho dialecto. Entonces, el otro 40% tiene que hacerlo a mano. Se demora, se demora más. La versión de SQL en Microsoft se llama Transact. Transact SQL. O sea, es el SQL estándar con algunas cositas. Por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? En lugar de escribir execute, ponen exit y da lo mismo. Para ahorrar. Para ahorrar escritura. Y da lo mismo. Inclusive puedes llegar a este colmo. No ponerle nada. Pero esto se hace simplemente, sin, si es que el lote, o sea, las líneas que van de, de go a -go, go, el batch, solo tiene el procedimiento almacenado que vas a ejecutar. Nada más. Si no tienes más que eso, ni siquiera le pones exit. Funciona así también. Pero ese es cuando está solito, ¿ah? ¿eh? Si el procedimiento almacenado está dentro de un lote que tiene una instrucción más, ya no funciona. Tienes que ponerle exit por delante porque se va a confundir con la otra. Exit, si es que hay una línea más. Y bueno, vamos al intermediario, pues el, el intermedio, estos dos, este de acá. Ejecutamos y ¿qué sucede? Uh, no les dije, salió error. ¿Y por qué sale error? Ah, vamos a hacer la, el, el corrimiento de la, del procedimiento en forma manual, en forma mental. Pero bueno, para hacer esto, voy a, voy a hacer que se presente el diagrama. Un ratito, ahí está el diagrama, ¿no? Está mis sí, Fakustán? Mejor así. Ya. Uso mi código y está. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Ya, quiero que noten algo. El procedimiento va a ejecutar el, eh, el procedimiento almacenado T1, ¿no? Empieza diciendo, empezar una transacción. ¿Y qué entiende con eso el servidor? De que todo lo que haga a partir de ese momento lo va a hacer a nivel temporal. Va a ser a nivel de la transacción. Luego, insertar en TC el valor X. ¿Eso tiene éxito? En TC tiene que agregarle X. Pues resulta que TC tiene un campo de un carácter y no tiene que ver nada con el resto. Así que que le pongan un carácter y ingresa. No debe haber problema, ¿no? Y luego, la siguiente instrucción es ingresar en TV el valor X. Y ahí viene el problema. Si quieres ingresar en TV el valor X acá, ¿qué significa? ¿Qué cosa es B en TV? ¿Qué es el campo B en TV? Es un foreign key. Es una clave la, foránea. La foránea. Ya, la clave foránea siempre hace referencia a la clave primaria. Se le conoce como la tabla hijo y la otra la tabla padre. ¿Por qué? Porque un padre puede tener un hijo o varios hijos. Si en TA tuviera X, entonces X puede tener varios hijos X en TB. Uno, dos o tres. Y ahora yo quiero agregar un hijo X en TB sin que tenga padre X. ¿Qué sucede cuando hay un dato de clave foránea y no tiene referencia? En la tabla padre. No Sería no se un puede. hijo sin padre. Sería un registro huérfano. Y la integridad referencial no te lo permite. No puedes tener un hijo si no hay un padre. Entonces, ¿cómo vas a ingresar X en B si antes no tienes X en A? Porque está obligado, debido a la integridad referencial. Va a fallar entonces. Esa instrucción insert va a fallar porque no encuentra referencia en la tabla TA. Y eso es lo que ha sucedido acá, miren. ¿no? Dice... El problema está en la instrucción INSER que está en conflicto con la restricción de foreign key. O sea, el foreign key no te deja ingresar en TBX si antes X no está en TA. Si antes un hijo no tiene un padre. Y falló. O sea, esta instrucción no va a funcionar. Pero ya vimos que funcionó la primera. Profesor, ¿Sí? profesor disculpe, este, alguien quiere entrar. A ver, a ver. Vamos a ver. Sí, son dos. Muchas gracias. Siempre pásame la voz porque. En que Rodi ya lo había hecho ingresar. Bueno, ya. están todos ahí. Ya, entonces, aquí les decía. La primera instrucción sí tuvo éxito, ¿no? O sea, en TC ingresó, en C ingresó X. Pero el tratar de ingresar X en TB no se pudo porque no había X en TA. Entonces, esta instrucción falla. Pero esta sí ingresó. Y después viene con tran, O sea, todo lo que se ha hecho aquí a nivel, esto es temporal. Se vería el disco duro. Porque le vamos a dar la orden con Mitran. O sea, esto no puede, pues no, no ha salido, pero este sí, ¿no? Este sí tuvo éxito, entonces este puede ingresar. Vamos a ver entonces cómo quedaron las tablas. Después de hacer el exen, ¿no? Consultamos a las tres tablas otra vez. Y sí, pues. Ingresó, como le dije, ingresó el X, ingresó en TC. Este X ingresó acá. Pero en TB no pudo ingresar X porque no había en AX, pues. o sea, no pudo ingresar el hijo, sino hasta antes el padre. Entonces el procedimiento está fallando, ¿no? Está fallando porque hay alguna instrucción que está haciendo que falle la referencia. Y si no queremos que falle, ha funcionado a medias, como se dice, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer que haya un padre X, pues. Para que no falle la referencia, voy a ingresar en TA el valor X. O sea, aquí voy a ingresar X en TA. Cosa que cuando ingrese, te ve con un X si tiene padre X y si lo va a dejar, ¿no? A ver, hagan eso. Ingresen en TA el valor X. Y Luego verifiquen cómo están las tablas. Ya se agregó el X del área Claro, ahora sí. Tengo... En TA. En TA. Tengo X. En TC ya tengo X y hace un rato que lo hice ingresar, ¿no? Eso sí se quedó ahí. Así están las tablas ahorita. Aquí hay un X. Aquí hay un X, en TV no hay nada todavía. Pero cuando ejecuta el procedimiento almacenado que pide que se ingrese X en TC, lo dejará, oye, pero ya hay X ya. ¿Qué? Pues si esto no tiene ninguna restricción. Es un campo que solamente tiene un carácter y no les dice que no se repita nada. O sea, sí se puede repetir, no es clave primaria, nada. Así que te va a dejar ingresar el X acá. Y luego cuando le pidan ingresar el X en TV, ahora sí va a poder porque hay un padre X, ¿no? Ahora sí no va a fallar la referencia. Y vamos a comprobarlo, ¿verdad? Ejecutar test 1. Y sí, ¿no? Una fila afectada por lo que pasó en. En TC, ¿no? Que tiene, no tiene ningún problema. Y una fila afectada en TB, ¿por qué? Porque ya había un X en A. Entonces sí, sí ha funcionado. Vamos a ver. Consultando a las tres tablas. Ah, no escribí mal acá. Señalé mal. Hasta ahí nomás es. Ahí está. He copiado y pegado ese select, ¿no? Y miren. En C tengo dos X. No dije no hay ningún problema. Se puede repetir el X basta que sea de un campo. Es una tabla libre, no hay problema. Y acá sí puedo ingresar X porque había un padre X. ¿No? Sí pudo ingresar. Y ahora qué pasa si ejecuto el procedimiento otra vez. Lo ejecuto otra vez, ¿a? ¿cuál va a ser la orden? Que ingrese un nuevo X en C o yo otra vez otro X, y ahí puede haber lo que quiera, con tal de que tenga un carácter. Pero ahora en B y hay un X y B es clave foránea. ¿La clave foránea se puede repetir? ¿Ah? ¿La clave foránea se la puede misma? repetir? ¿La foránea sí? Claro, la foránea no tiene criterio de unicidad. Va a ser otro hijo más de X. Vamos a ver. Sí, lo dejó pasar. Y hacemos la consulta otra vez a las tres tablas. Miren. De acuerdo al diagramita que tenemos acá, ahí está para que se vea mejor. Está pasando a lo siguiente, ¿no? En C hay tres X. No hay problema que se repitan los X, pues, ¿no? Acá o, lo, o que haya. La cosa es que haya de un carácter nada más. Pues, ¿no? Eso no tiene problema porque es un campo que no tiene ninguna restricción. Pero en TB ya había un X. En TA había un X, y nosotros hemos mandado que ingrese un X acá, se ingresó y un X otra vez en B. Claro, ingresa otro X que es el hermano de este X. ¿no? Este padre tiene dos hijos ahora. La calle de Forán y si se puede repetir. De acuerdo. Entonces, como les dije, no basta con que le salga el, el mensaje de comandos ejecutados correctamente, porque hay que probar. Hay que probar que el procedimiento funciona y hace lo que debe hacer. Claro, este es un procedimiento almacenado sencillo, ¿no? Pero nos ha servido para ilustrar. ¿Mm? Y ahora vamos a modificar el procedimiento. ¿Cómo se modifica un procedimiento almacenado? Bueno, pero en este caso vamos a modificarlo con, con otro nombre. El procedimiento se llama este, test 1, ¿no? Pues si quiere lo puede copiar y pegar, porque aquí le hemos agregado algo más y le, le hemos puesto otro nombre, ¿ya? ¿eh? El procedimiento ahora se va a llamar test 2. Empieza la transacción. Ingresar en TC el valor Y. Ahora ya no sé X, es Y. Y aquí viene lo interesante, un if. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es un if? Si ¿Sí, han llevado ah. algún lenguaje de programación. Condicionales. Una condición. Claro, ¿qué lenguaje has aprendido o has conocido por lo menos? ¿En dónde has visto ese if? ¿En qué lenguaje? En Visual Basic. ¿no? Visual Basic. ¿Algún, ¿Alguien más? ¿Qué ha visto Live en otro lenguaje de programación? Python. 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 Otro. Otro que conozco. Java. Java. En Java también hay. En Stata. En todos los lenguajes de programación van a encontrar cosas muy similares. ¿Y por qué? Es porque todos tienen un antecesor común, pues. Tienen un tatatatarabuelo, que es el C. El primer lenguaje de programación de un computador, ¿cuál fue? El binario, pues cuando crearon el primer computador, lo crearon con válvulas, relés, se ocupaba el espacio de una manzana de casas, ¿no? Hacía todo lo que hace una calculadora de bolsillo ahora, ¿no? Pero ese era el primer computador, pues, ¿no? De ensayo, de prueba se llamaba ENIAC. Bueno, pero la cosa es que funcionaba con puro binario. Ceros y unos nada más. Una loquería, ¿no? Entonces, para los mismos ingenieros era bastante dificultoso después de hacer programas en ceros y unos. Así que a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si lo hacemos un poco más mnemotécnico? Y le, le hicieron instrucciones con palabras y, y números. Palabras y números y ya más o menos se puede entender, ¿no? Pero es un lenguaje difícil, ¿no? Es, es fácil, ¿no? Yo llevo cursos de microprocesadores porque yo estudié ingeniería electrónica en la UNI y llevé, pues, microprocesador y llevé Assembler. Y teníamos que hacer trabajar un microprocesador con Assembler, que era una loquería, pues, ¿no? ¿no? No era tan fácil. Es trabajar directamente en el circuito, es un lenguaje de bajo nivel. Y eso es lo que tenían en ese tiempo. Hasta ahora funciona con eso por dentro, pero después dijeron, ya, hay que buscar un lenguaje que sea más comercial, si no, las computadoras, nomás lo único que lo pueden comprar son los ingenieros, nadie más. Entonces, tiene que ser algo más, más comercial, pues, ¿no? y crear un lenguaje que sea un poquito más parecido al humano, que tenga algo del lenguaje humano. El primer lenguaje de alto nivel que nace es el C. El C tiene ya palabras del lenguaje humano. Tiene if, tiene go to, tiene values, tiene return, begin. Oiga, ¿y ¿ese es el lenguaje humano? Claro, el que lo hizo, lo hizo pensando en el humano. O sea, trató de hacer un lenguaje que tenga palabras del lenguaje humano para que sea más comestible para el humano que es pues, un lenguaje de máquina, ¿no? El único problemita es que el que escribió eso no hablaba español, pues, no era un hispano. Porque si no, tendríamos crear procedimiento, cómo empezar transacción, ingresar valores, si es que irá, ¿no? Y sería para nosotros facilito, ¿no? Claro, yo tuve, no sé si les conté, dos alumnos norteamericanos pero que empezaron desde abajo, empezaron llevando diseño de base de datos. Ahí sufrieron duro porque tenían que manejar habilidades blandas para preguntar por reglas de negocio. Y se les hacía difícil preguntar porque no hablaban español bien. Pero cuando llegaron a esta parte, eh, facilito, pues, porque esas palabras las conocían. Ellos estaban estudiando recién, pero son sus palabras. Para nosotros se nos hace difícil, ¿no? Bueno, pero ese lenguaje C fue el inicio. Después crearon lenguajes que sean un poco más asequibles de acuerdo a la actividad para la, para la cual se iban a usar. En la UNI, por ejemplo, se llevó Fortran. Yo llevé Fortran. El Fortran es un lenguaje de programación de alto nivel, pero dirigido a ingeniería y ciencias en general. Un lenguaje científico matemático. Entonces, este, era puesto para la UNI, para ese tipo de actividades, ¿no? Ingenierías o ciencias. En cambio, en San Marcos llevaban COBOL. Me acuerdo en esa época llamaban COBOL. ¿Por qué COBOL? Porque COBOL de las siglas B viene de Business. Es un negocio más dirigido a la actividad comercial, ¿no? Este, an, es la administración, contabilidad, negocios, bueno, por eso era. Nosotros tenemos otra orientación, ¿de acuerdo? Pero se escribió en C, todo se ha escrito en C a partir de ese instante, todo se escribe en C o C++. Por lo tanto, también el SQL está empaquetado con C, con C, con C++, en algunos con C Sharp, pero es C. Por eso es que se parecen, pues, ¿Se dan cuenta? Entonces, el que le maneja un lenguaje, se le va a hacer más fácil manejar cualquier lenguaje. Tiene que adecuarse pues, en las interfaces, por supuesto, ¿no? If significa es una estructura de control, que es para verificar si una condición es cierta o es falsa. Después del if viene lo que se llama una expresión booleana. Que es una expresión booleana, o sea, es una condición lógica, es una expresión lógica que devuelve al evaluarse solo dos valores, true o false, o verdad o falso. Nada más. Si es cierto, hace lo que debe hacer a continuación, que en este caso es a continuación, irá, go to, a una línea etiquetada con un bajo error. Es, ese nombre le he puesto yo, le podría haber puesto <coughs> alfa, beta, gama, perrito, no sé, cualquier nombre. ¿ya? Y eso es el inicio de una etiqueta que debe estar más abajo. Aquí está la etiqueta. Un error y los dos puntos es sintaxis. Aquí si yo le ponía alfa, go to alfa, aquí iría alfa dos puntos, ¿no? Dos puntos y a partir de ahí comienza. O sea, lo hace saltar. Lo hace saltar el proceso hasta la línea que está etiquetada acá. Si es que esto es cierto, ¿eh? si la condición es cierta. Si no es cierta, se pasa a la siguiente, al siguiente bloque. ¿Y el siguiente bloque qué dice? Ingresar en tv el valor y. Luego verifica otra vez el error. Pero, ¿qué cosa hay aquí dentro? Dentro del paréntesis de dije hay una expresión booleana, o sea, hay una expresión lógica que verifica algo. En este caso, una variable que se llama arroba, arroba, error. ¿Y qué es eso? ¿Se acuerdan que les dije que todas las variables que el, tú la definas empiezan con arroba? Las variables del programador. Pero el sistema tiene sus propias variables y esas variables empiezan con doble arroba. Arroba, arroba, error es una variable del sistema. Hay muchas variables, pero esta lo que hace es guardar el código del último error cometido. Y bueno, si usted revisa la documentación de SQL, le recomiendo que la revise con respecto a las variables, las variables del sistema. Las variables del sistema arroba, arroba, hay un montón. Todas son enteras, ¿ah? ¿eh? Todas tienen un valor entero y significan algo. Con el tiempo usted se acostumbrará, pues, a algunos errores clásicos, ¿no? El error 34, el error 168. Bueno, eso lo va a ver en la práctica más. Hay algunos errores que son comunes, ¿no? Pero no se va a estar acordando de todos, ¿no? Por eso están las tablas, ¿no? Uno lo busca y ya está. Pero hay algo que sí tiene que saberlo de memoria y tiene que saberlo sí o sí. Cuando no hay ningún error... La variable arroba arroba error vale cero. Si la variable arroba error vale cero es porque todo está bien, no ha habido ningún error. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Estoy comparando si arroba arroba error es diferente. Eso, esto, esta, este símbolo significa diferente. Menor mayor, ¿no? Menor mayor, que está en la parte inferior, en la penúltima línea del teclado a la izquierda, ¿no? Menor mayor. Eso significa en lenguaje diferente. Me está preguntando si es que lo que está acá es cierto, o sea, si es cierto de que arroba arroba error es diferente, diferente de cero, ¿qué significa que la variable arroba error sea diferente de cero, diferente de cero, ¿eh? que vale pues cualquier valor menos cero, que vale 84, 245, algún valor, pero no es cero. Y si es cierto eso, que la variable no es cero, ¿qué significa? Que hay un error, pues. Solo vale cero cuando no hay error. Si es diferente cero es porque hay un error. Si es cierto, entonces que hay un error, irse a la línea un error. Y aquí es donde viene la siguiente instrucción, lo que le decía, rollback tran. ¿Qué hace rollback tran? Cancela la transacción. O sea, todo lo que usted ha hecho en RAM, lo que se ha estado haciendo, lo que se ha estado avanzando, desaparece instantáneamente. Es como si agarráramos la pizarra y lo borramos todo. Y no se actualiza. No se, no se actualiza el, lo, que, lo que habíamos hecho en, en la transacción en el disco duro. El disco duro pasa en, sin sentir eso. El rollback cancela toda la acción de la transacción. Deshace la transacción. Rollback significa deshacer, ir hacia atrás, deshacer, algo así, ¿no? Tram de transacción, ¿no? Deshacer la transacción. Y todo lo que se hizo temporalmente desaparece. Y luego, ¿cómo le decimos un procedimiento almacenado que ahí está? Ahí nomás llegó, que ahí se acabó. Si no le decimos nada, de todas maneras termina si es que no hay otra línea más. Pero podemos ordenarle, termina así explícitamente, con la cláusula Return. Con la cláusula Return le decimos hasta acá terminaste, aquí se acabó todo. Y tenemos la posibilidad de enviarle un código entero a la salida. Return, en este caso, 1. Entre paréntesis es en la sintaxis de, del ANSI SQL, es SQL estándar, ¿no? Eso es lo que estoy usando acá ahorita. RETURN entre paréntesis 1, termina 1. Porque también le puedo poner RETURN 1 nada más, sin paréntesis y da lo mismo, ¿no? Da lo mismo en, en, en Microsoft, ¿no? en el Transa, que se puede. Pero si está trabajando en MySQL, de repente no. MySQL es muy pegado, muy pegado al ANSI, al estándar. Eh, SQL de Microsoft tiene sus ligeras diferencias en estos sentidos, ¿no? Yo les voy a ir explicando poco a poco para que cuando se ponga, de repente, interés en trabajar con MySQL, no sea tan traumático, ¿no? Si sabe programar en SQL, en Microsoft, le va a ser fácil programar en cualquier otro. Solo tiene que corso a las variantes que hay. RETURN 1. Y se acaba todo. Ahora, pero ese es siempre y cuando esto sea cierto. Si hay algún error, se va a ir a la línea que cancela todo. Pero si no hay error, suponiendo de que arroba error valga cero, a ver, si arroba arroba error vale cero, cero diferente de cero es cierto o es falso. si arroba arroba error valiera cero si esto vale cero la expresión arroba arroba error diferente de cero sería cierto o falsa vale cero eh? cero falso. diferente de cero falso, falso pues, porque es igual a cero cierto ah. es falso porque es igual a cero cero no es diferente de cero es igual a cero es igual claro entonces esta expresión de que está en el paréntesis sería falso y si es falso pues no va a ir al go-to. Se pasa a la siguiente. O sea, esto tiene éxito, pasa a la siguiente. Ingresar en TV el valor Y. Ahí también viene la pregunta. Si arroba arroba errores diferente de cero, si hay algún error hay en esa instrucción hasta ese momento, hay que irse a la línea de cancelación y aquí estoy cancelando control back. Pero si arroba arroba errores cero, cero diferente de cero es falso, porque cero, pues no cero diferente de cero es falso entonces no va a ser el salto va a continuar a la siguiente instrucción y ¿cuál es la siguiente instrucción miren todo lo que se estuvo haciendo si esto estaba bien pasa a la siguiente esto no se hace si esta instrucción está bien pasa a la siguiente no se nos salta y la siguiente dice commitran y commitran que se lo envía al servidor ya, o sea todo esto que sucedió acá ya lo manda al servidor. Pero basta que haga un error lo va a mandar acá y cancela todo. Y luego ya no quiero que pase por por el rollback, pues no, quiero que ahí no me termine. Después de hacer el commit, después de decir ya confírmame todo, mándate al servidor. No quiero que pase por error ¿no? Entonces, ahí nomás digo termina. ¿Cómo le digo que termine? Con retum. Pero ahora le pongo un número que también ese es un, ese es un número que usted pone, el que usted le dé la gana. Cuando generalmente todo anda bien, cuando su procedimiento termina funcionando bien, es una convención entre los programadores ¿eh? que retorne cero. No es una obligación. ¿eh? Tranquilamente yo puedo decir que retorne. 6666, ¿por qué? Porque me gusta ese número, el, el 666. Ah, bueno, pues será medio diabólico, pero bueno. Usted puede poner el número que le da la gana, pero no lo haga. Mejor ponga 0 cuando todo está bien, porque los programadores entienden que cuando hay un cero, hay error. No, cuando, cuando hay un número diferente de cero, hay error. Cuando retorna 0, es porque todo está bien. Si tú le manda un número diferente, el programador, porque esto lo usa un programador, va a estar preocupado. Uy, qué error es ah? qué error es ah? va a estar preguntando qué error es. Y usted le puso el número que le dio la gana, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo un ratito. Vamos a grabarlo.